Misiones es una provincia confiable, fiable y muy joven. Entonces, empresa de esta magnitud global, a nosotros nos hace bien y a la gente que quiera consumir, que no quiere, no quiere, el que quiere viene y tiene un hábito. Pese a que hay 36.000 sucursales en el mundo, están en más de 120 países. Lo que significa McDonald's en el mundo es una cosa tan pesada, en el buen sentido tan heavy, que de las 10 marcas más conocidas del mundo, 8 son virtuales, que las conocemos todas, Google y compañía. Una es una tarjeta de crédito que puede ser medio virtual, medio real, y la única empresa tangible, real, la única, de las 10 marcas globales, incluyendo Oriente, es McDonald's. Entonces, que venga una empresa de esa escala, de esa magnitud, de esa dimensión, a apostar con el público misionero, después de muchos años de estar, de que no vengo, que haya venido ahora, para nosotros significa, para los misioneros, una gran alegría, más allá que te guste o no la hamburguesa, esa es otra cuestión. El hecho que vinieron, que dan puestos de trabajo, que van a pagar sus impuestos, que esto va a significar después más escuelas, mejores cordones cunetas, lo que vos quieras. Como contrapunto también a lo que ocurrió con DAS, digo, ¿no? Bueno, 300 puestos que se pierden y bueno, ahora aquí... En un momento, no voy a explicar otra vez porque todos lo sabemos, de una crisis durísima, de una situación económica durísima que sufre la provincia, el país sobre todo, y la gente, que pueda haber un lugar de trabajo en un país que pierde, cada minuto una familia pierde trabajo, cada minuto pierde trabajo. Que hayamos ganado 100 familias con trabajo significa una enormidad en este contexto país. Así que para mí es un momento de alegría, de proyección, de ponernos en el mapa. Esto es una invitación para otros inversores, han venido muchos en el parque industrial, que es una tarjeta de presentación, digamos, una de las 10 marcas top del mundo que venga acá, también significa un atractivo para otras marcas que vengan. Y eso es trabajo para los misioneros, que en definitiva es lo único que nos importa, ¿no? La importancia de que el trabajo fue para jóvenes. Sí, básicamente para jóvenes y jóvenes que tienen su primer empleo, que es más todavía, digamos, que empieza ya tiene su... Ya arranca con el pie derecho, el momento que es difícil contener a la juventud en una provincia tan joven es, que es la provincia más joven del país. Misiones tiene 10 años de promedio menos que el resto de la Argentina. Si vos sumás la Argentina, tiene un promedio X de edad y Misiones tiene menos 10 de ese promedio. Estamos como una generación adelante. Y 10 años, para los que no saben, es una cifra gigantesca. 10 meses de diferencia es mucho en sociología. Imagínate, 10 años, es como que salteamos una generación. Y esos jóvenes, bueno, necesitan estudiar, curarse y sobre todo trabajar, hacerse un futuro. Y experiencias como esta invitan a otras a que vengan y que la gente sea lo que nosotros aspiramos, lo que va a aspirar, lo que va a aspirar, lo que va a aspirar, la gente que nos mira, ser un poquito más feliz mañana que hoy, un poquito aunque sea. Tiene varios significados, no solo en la importancia que tiene que ver con generar empleo, que es muy importante en este tiempo, es fundamental. Lo primero que debo de destacar es la confianza de quienes toman la posibilidad de invertir en la provincia. Yo creo que eso es un valor muy importante, ¿no? En este tiempo, invertir en una provincia, invertir en Misiones, es de destacar. Lo segundo, que justamente genera en todo el esquema una confianza importante para que sea como ejemplo de otros emprendimientos en la Argentina que nos den la posibilidad de invertir en Misiones, ¿no? Uno cuando va a convencer a alguien para invertir acá dice, pero también está fulano de tal. No se trata de un esquema desconocido para el mundo, no se trata de un esquema muy conocido que genera confianza en Misiones. Y tiene que ver también justamente con la posibilidad de la incorporación de mano de obra joven, en una provincia joven que tiene más del 40% de su población menor de 18 años, la posibilidad de incorporarse a su primer empleo, a su primer trabajo. Se tiene muchas cuestiones importantes hoy en un símbolo de un tiempo nuevo, que tiene que ver con nuestra provincia, y de confianza también, lógicamente, en una empresa con estas características, ¿no? Una buena competencia tal vez también, digo, esforzar a otros a mejorar la calidad. A ver, estas compañías tienen sus seguidores en todo el mundo.
tiene su marketing en todo el mundo, tiene su población, vamos a decir, cautiva en alguna parte. Y acá hay muchos posadeños que se van a otro lado a consumir, otros van a Corrientes a consumir, así, los he encontrado allá. Y que hoy el posadeño tenga esa posibilidad de poder tener una alta calidad también de servicio, acorde a los países más desarrollados, bueno, para nosotros es un avance muy importante. Entonces debemos cuidarlo, debemos protegerlo y debemos también garantizarle toda la seguridad para que estas empresas sigan viniendo a Misiones y quedándose en nuestra provincia, ¿no?